supervivientes de la infidelidad, ¿cuál es la mejor historia de venganza que conoces? No es mi historia y no está directamente relacionada con la infidelidad, pero aquí va. La madrastra de mi ex era la madrastra malvada por excelencia. En el momento en que ella y el padre de mi ex tuvieron hijos, la enviaron a un internado y la parte paterna de la familia la olvidó en gran medida. Algo por lo que su padre siempre estaba arrepentido, pero no sabía cómo lidiar con ello realmente. Bueno, mi ex creció y renunció a tener una relación real con su padre que no fuera arruinada por su madrastra. Ella y yo dirigimos una firma de investigadores privados durante años y lidiamos con cónyuges infieles con regularidad. Sin embargo, ninguno de nosotros estaba preparado para que este caso cayera en nuestro regazo. Una mañana, mientras nos preparábamos para irnos de la ciudad a trabajar, recibió un mensaje de Facebook de un tipo desconocido que le preguntaba si conocía a la madrastra. Ella respondió y recibió otro mensaje casi al instante. Decía que el remitente era un bombero cuya esposa había sido atrapada engañándolo unos meses antes y que no podía quedarse sentado y dejar que alguien más fuera infiel sin advertir a los demás. La noche anterior, Conducía por una vieja carretera rural y se detuvo al ver dos automóviles que parecían estar averiados para ver si necesitaban ayuda. Pero cuando llegó a las ventanas traseras del automóvil se dio cuenta de que algo más estaba pasando. Así que tomó algunas fotos, volvió a su camioneta y revisó las placas de la pareja que encontró. Cuando regresaron con diferentes apellidos y direcciones, decidió buscar a las familias de la pareja y advertirles a ellos. No pudo encontrar al esposo de mi ex en línea, así que encontró lo que supuso que era la hija y se lo dijo. Nunca he visto a alguien llorar lágrimas tan felices en mi vida. La venganza por todo el tiempo que había estado alejada de su padre acababa de ser arrojada en su regazo por un completo extraño. Y esta forma de venganza era literalmente la forma en que pagaba sus cuentas. Hice que buscara la información, incluidas las fotos, durante 24 horas mientras lo pensábamos y formábamos un plan. Llamamos a su padre y lo llevamos a almorzar, advirtiéndole que teníamos algunos problemas difíciles de los que necesitábamos hablar con él. Cuando vio las fotos, se podía ver el alivio en su rostro. Un extraño al azar había llegado y abrió una enorme puerta de salida de lo que él llamó un matrimonio absolutamente abusivo. Todos estuvimos de acuerdo en que se necesitaban más pruebas porque ella probablemente querría pelear en la corte. Así que mi ex y yo asumimos el caso y comenzamos a acosarla nosotros mismos, legalmente. La atrapamos tres días seguidos, antes de decidir que teníamos suficiente. Cada vez era el mismo patrón. Algo que el padre de mi ex decía que era un hecho habitual y que nunca se dio cuenta de que ella lo estaba engañando. Era una ávida ciclista y pasaba horas al día montando su bicicleta. Elegimos un día en que su madrastra regresaría de un viaje de negocios, para divertirse. Llegamos temprano, empaquetamos todo lo que tenía en cajas, las cargamos en un camión y esperamos con su padre que su esposa regresara a casa. En el instante en que vio un sobremanilla en las manos de su esposo y una sonrisa en el rostro de su hijastra, supo lo que estaba pasando. Comenzó a gritar como un alma en pena. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Con calma, mi ex la interrumpió. Fácil y felizmente. Al final, renunció a la casa y la custodia total de los niños para poder irse a dormir sin preocupaciones. Ninguno de sus hijos quería tener nada que ver con ella y mi ex y su padre ahora tienen una gran relación. He visto mucha gente adherirse a un cónyuge infiel, pero nunca uno que se sintiera tan bien como mi ex, recuperando a su padre de la malvada madrastra. Soy un hablador ruidoso. Sé que lo soy, y trabajo para controlar el volumen de mi voz cuando hablo con alguien. Pero a veces es difícil, porque no me doy cuenta de lo fuerte que es mi voz. De todos modos, antes de mi divorcio, mi ex me lo decía constantemente cuando estábamos juntos. Ella diría que estoy justo enfrente de ti, porque estás gritando, ¿qué te pasa? Solo eres un idiota que habla demasiado alto, cosas así. Ella me lo haría todo el tiempo sin importar dónde estuviéramos o con quién estuviéramos. Creo que disfrutaba avergonzándome. De todos modos, avance rápido 18 años. Me engañó y nos divorciamos. Ella lo negó al principio, pero cuando ya no pudo más, finalmente lo admitió. Enumeró todas las cosas que odiaba de mí, y se aseguró de decirme cuáles eran. Mi voz fuerte estaba en la parte superior de la lista. No pudo soportarlo más, y sus palabras exactas fueron. El sonido de tu voz me revuelve el estómago. Ok, es justo, le dije que para no enfermarla no volvería a hablar con ella nunca más. Me enorgullece decir que esas fueron las últimas palabras que escuchó de mí. Eso fue hace 13 años. Recientemente, uno de mis hijos, por cierto, ahora vive conmigo. Me dijo que ya no le gustaba visitar a su madre. Le pregunté por qué, y me dijo que ella siempre está gritando. Le pregunté si estaba enojada con él o con su hermano tal vez, dijo que no. Le pregunté si estaba discutiendo con su marido. Sí, ella se casó con el tipo. Él dijo que no. ¿Por qué todos los gritos entonces? Le pregunté. Me dijo que el marido se está quedando sordo, y no puede oírla. Así que tiene que gritarle todo el tiempo para que él pueda oírla. Ahora bien, si eso no es venganza por karma, no sé qué es. Mi esposo me dejó sin hogar por una mujer con la que estaba teniendo una aventura. No quiero entrar en detalles, pero él se aseguró de que no tuviera donde vivir, y también había estado durmiendo con ella en nuestra cama. Un día, cuando él estaba en el trabajo, alquilé una camioneta, una unidad de almacenamiento, y vacié todo el apartamento. No pude tomar el televisor, porque lo compró antes de conocerme. Así que tomé todos los cables de atrás para que no pudiera usarlo. Realmente no necesitaba llevar a cabo la venganza yo mismo, el karma lo hizo por mí. Mi ex me dejó por un adicto a las drogas. En dos años, perdió su trabajo, acumuló más de 5 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito. Volvió a caer en su adicción al éxtasis, y su novio la dejó, cuando la atrapó teniendo relaciones con su compañero de cuarto. La mejor parte de todo, fue que se vio obligada a regresar a la casa de sus padres. Un lugar que dejó, cuando se mudó conmigo originalmente. Ella era de un pequeño pueblo rural, y solo salía conmigo para dejarlo todo. Saber que tenía que regresar a un pueblo que odiaba fue muy reconfortante, y me dio una fuerte sensación de cierre. Me enfrenté al amante en su trabajo, un hotel, y terminé diciendo en voz alta, en el vestíbulo, ¿así que ese es tu juego? Aprovecharte sexualmente de las mujeres vulnerables que conoces en Alcohólicos Anónimos. Había muchos clientes y personal allí. Todos podían oírme. Había mandíbulas caídas y cejas levantadas. Me fui. Amenazó a nuestra familia con violencia. Acabo de mirar a mi esposa, ahora ex, cuando me mostró un correo electrónico amenazante enviado a su correo electrónico del trabajo. Lo trasladaron a un hotel a 400 millas de distancia. No estoy seguro de recomendarlo, ya que él era un ex militar y un fetichista de las armas, pero se sintió bien verlo ponerse pálido cuando le dije quién era yo. Leí una historia aquí hace unos años, sobre un hombre que descubrió que su esposa de 20 años estaba teniendo una aventura después de que quedó embarazada de su amante. Quería divorciarse lo antes posible, para poder casarse con su amante. Para avanzar en el proceso, la esposa accedió a dejar que su esposo se quedara con todo en el divorcio. Ella había sido una esposa que se quedaba en casa, pero su amante era médico y tenía un gran ingreso. El amante también estaba casado, y también le ofreció a su esposa casi todo, por un divorcio rápido. La esposa y su amante pensaron que podrían recuperarse rápidamente con su salario como médico. La semana después de que finalizó el divorcio, la ex esposa se casó con su amante y se fue de luna de miel. Mientras aún estaba de vacaciones, el nuevo esposo murió en un extraño accidente automovilístico. La ex esposa de repente se encontró embarazada de seis meses, absolutamente sin habilidades comercializables o historial laboral, y absolutamente nada en activos. El esposo abandonado dijo que se sentía mal por su ex esposa, porque las cosas no resultaron como ella las había planeado, pero que no tenía ninguna razón para renegociar el acuerdo de divorcio con ella. No fue una venganza intencional pero fue la mejor historia de karma que he leído. Tomé las vacaciones de su lista de deseos seis meses después de que me engañó y se fue. Él ya lo había terminado, después de que una pelea con ella hiciera que su incipiente relación implosionara solo un mes y medio después de su primera noche juntos, en lo que habría sido su segunda noche juntos. Era una relación a larga distancia. Perdió una gran cantidad de dinero en unas vacaciones que había reservado para ellos tres meses antes de que yo me fuera a las mías. Mi historia de venganza del narcisista que me hizo pagar la gasolina en el camión que pagué para poder irse y tener relaciones con su novia sin que yo lo supiera, por la que finalmente me dejó y se casó. Siguió enviándome correos electrónicos, tratando de facilitar una conexión. Su tremendo ego no se dejaría intimidar por mis negativas. Incluso trató de contar nuestras experiencias íntimas, con gran detalle, en un intento de convencerme. A menudo mencioné el hecho de que era un hombre casado. Su respuesta fue, que eso no significa que no podamos seguir disfrutando de la fuerte química física que teníamos. Soporté estos mensajes ridículamente explícitos durante algunos años. Luego respondí con una novela de Tolstoy lo que realmente pensaba de él y le envié todos los mensajes a su esposa. Incluyo las fotos que me envió de su instrumento. Como estoy segura, ella sabía que él estaba en una relación cuando comenzaron a salir. Solo quería hacerle saber que no era tan especial como para que él no la engañara. Un infiel siempre será un infiel. Espero sinceramente que sintiera una onza de mi dolor por la traición. Lo único que lamenté fue que no pude ser una mosca en la pared cuando se enfrentó a la evidencia irrefutable y la confrontación posterior. Cuando descubrí la infidelidad de mi ex esposa, leí algunas publicaciones en sus redes sociales que ella hizo, que eran descripciones detalladas de lo que sucedió cuando tenía relaciones íntimas con su amante. Me dolió. Eso es seguro. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que iba a tener un ataque de pánico. Lo primero que hice fue anunciarlo en Facebook, para que lo vieran todos nuestros amigos y familiares. Compartí sus publicaciones. Luego le envié un correo electrónico a su familia en Brasil, les conté sobre eso y les dije que había sido bueno conocerlos. Ella es propietaria de un negocio de limpieza, así que después de eso dejé reseñas en línea para su negocio, compartiendo lo que había hecho. Después de eso, la llamé, le dije que se fuera y que nunca volviera. Estaba con su amante cuando la llamé. Llegó a casa solo para buscar su computadora portátil, la que dejó desbloqueada para que pudiera encontrar sus nombres de usuario. Cuando llegó a casa, trató de explicarme, pero no dejé que dijera ni una sola palabra. Seguía gritando, lárgate de mi vida y no vuelvas. La siguiente parte de la que me avergüenzo. Recorrí la casa, destrozando todas sus cosas. Por eso podría haberme metido en problemas, pero me llenó de angustia y rabia. Nunca he sido una persona violenta, ni le he levantado la voz hasta ese día, no en 14 años. Bueno, le di la vuelta a la casa y encontré tres mil dólares en efectivo que ella había estado escondiendo. Guardé eso. Cuando volvió con una amiga a buscar sus cosas, sus cosas estaban esparcidas por todas partes. Lo único amable que hice fue sacar la mitad del dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta antes de llamarla. Nada de esto me hizo sentir bien. Toda la situación fue absolutamente terrible y nueve meses después todavía me estoy recuperando. La mamá de mis amigos, llamémosla G, atrapó a su esposo engañándola un día. Hizo un viaje de negocios, pero en realidad fue a la playa con la mujer, con la que estaba teniendo una aventura. G tenía sospechas. Pero terminó confirmándolas porque, en el camino de regreso de la tienda de comestibles, decidió pasar por la casa de la mujer sospechosa terminó encontrando el automóvil de su esposo en el camino de entrada. Era pleno verano, por lo que dejó las ventanas un poco abiertas, por cualquier motivo. Así que ella comienza a golpear y patear su automóvil, como lo haría cualquiera. Pero luego, impulsivamente, decide tomar el bistec que acaba de comprar, desenvolverlo y arrojarlo por la ventana. Luego remató vertiendo una gaseosa en el automóvil también. Entonces, en pleno verano, durante una semana entera, un trozo de carne con refresco se estaba echando a perder en el asiento del conductor. No puedo imaginar cómo olía. Debe haber sido algo agradable para volver a casa, después de unas vacaciones relajantes. No es mi venganza, sino la de un cliente. Se había topado con la infidelidad de su esposa, y planeaba romperla informando a la esposa del amante. Lo que su investigación reveló es que la esposa del amante estaba bastante bien, y que su esposo dependía económicamente de ella. También sabía que su amante era gordo y calvo. Mi cliente superaba al amante en todos los sentidos. Así que tramó un plan. Se puso en contacto con la esposa del amante. Interpretó al marido traicionado hasta el enésimo grado. Ella se compadeció, y él comenzó a coquetear suavemente. Sabía desde sus días de soltero que podía meter en la cama a la mayoría de las mujeres que quería. Funcionó. Comenzaron una relación muy física y emocional. Luego comenzó a insinuar que deberían terminar juntos. Se convirtió en una historia de amor. Realmente no lo había previsto, pero aún mejor. Su esposa se dio cuenta. Al poco tiempo hubo un enfrentamiento. La esposa del amante lo dejó por mi cliente. El amante se enojó más allá de lo creíble, y adivinen qué, culpó a la esposa de mi cliente de su nueva posición. Básicamente, si no hubieran iniciado una aventura, entonces la esposa rica no se habría ido con mi cliente. La nueva pareja tenía un estilo de vida bastante fabuloso. La ex esposa de mi cliente tuvo que salir a trabajar, ya que su amante se había divorciado. El amante encontró un pisito de mala muerte y empezó a trabajar. Su ex tenía un acuerdo prenupcial y lo hizo cumplir. Mi cliente terminó casado con la esposa del amante tienen casas en varias ciudades. Su ex y su amante no han visto a sus ex cónyuges durante años. Viven en la pobreza. Hice que su amante fuera despedida de su trabajo de medio tiempo, minutos después de enterarme del asunto. Conocí a su jefe y prácticamente le dije rotundamente que no era confiable. 100% cierto, y que en su línea de trabajo, debes saber con quién estás tratando. También le dije a otro amigo con el que la había enganchado que había sido un poco amigo de la amante, que no le vendiera un caballo ya que económicamente no puede pagar uno. No tiene referencias, veterinario, herrador, y el caballo podría terminar en una mala situación. ¿Ella no parece darse cuenta de la atracción que tengo en la industria en la que quiere entrar? Trabajé en esa industria durante mucho tiempo y conozco a muchas personas que también conocen a muchas personas. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.